se aguanta. Es mi opinión, así como ya puede tener una opinión de nosotros. Ah, no, pero ya, de eso. A lo que no tienes derecho es a lograr que venga a ser Jaivas a bordo. Ah. Nuestra película Jaivas a bordo. Oye, nuestra película Jaivas a bordo. Oye, Sergio Zurita. Nuestra película. A ver, el guión está escrito. Sí. La película es buenísima. Podríamos pedir el Eficine. Sí. Te explico por qué. Oye, la película es humor. Muy fuerte, que hace falta en este país. Mucha carcajada. Bueno, es humor negro. Insisto, los señores de Ficine reunidos en Bellas Artes, ¿no? Pongámosle un escenario, ¿no? De la Secretaría de Cultura. Todas las intensas del cine que aman a Luis Buñuel, a Truffaut, a Godard, a Woody Allen, a Martin Scorsese, aprobando los guiones. Aprobamos el guión para que reciba el apoyo del Estado. El tamaño se importa. Chas. Ándale. Aprobamos. Qué pena con tu vida. Chas. Aprobamos. Todo mundo quiere algo con Carla Souza. Yes. Chas. Aprobamos la última porquería de Manolo Caro. Chas. Jaivas a bordo, perdón, es superior a todas esas películas. Bueno, en eso tienes razón. Es superior incluso ahora que no ha sido filmada. Exactamente. Tendría mayores probabilidades del Oscar. Cadena, por supuesto. El Oscar Cadena. Si no, un patrocinador que la quiera hacer. También puede haber gente buena en este país que nos quiera apoyar. Oye. Porque va en la película Claudia, por supuesto. Va todo el elenco de. A todo el elenco desde Gayola va a estar en los Tarántula 40, se los aviso. Y en Jaivas a bordo también. ¿Desde Gayola? Sí, desde Gayola en Tarántula 40. Ah, no, pues sí. Y en las Jaivas a bordo también. No, pero vamos a invitar a las VIP, o sea, las VIP que no habían estado juntas hace mucho tiempo. O sea, Claudia también. Claudia, aquí está. Claudia Silva también. Aquí estoy, no, mira, por eso. Paula también. Fausto, que no es desde Gayola, pero va a estar. Y tú también. Bueno, pero en Jaivas a bordo, que Sergio, hay que hacerla. Hay que hacerla. O sea, yo cuando veo que estas porquerías, en serio, como el tamaño sí importa. Una bola de chuscas, filme y filme. Nosotros, por andar haciendo teatro y radio. Oye, pero acuérdate que las Jaivas importantes eran una ex íntima. Pues van a seguir siendo la ex íntima y la otra les cambiamos los nombres y ya. Y la otra. Y la otra sí. Y tenías una, la más mala, la base. Exactamente. Que tenía una tenacita más chiquita que y la otra. Y había una Jaivita, ¿no? Que era esta niña Amandititita, ¿no? Amandititita, porque es de Tampico. No, Amandititita. Es que es un vuelo Tampico, México. La historia, miren, no se la pueden plagiar, está registrada. Es un vuelo Tampico, México, donde van ciertos personajes muy importantes. Va desde un jerarca de la iglesia hasta una tituta, va de todo mundo. Va gente, va Mamamela, van las VIP, va todo el mundo. Así, es una, digamos que es un, un mosaico variado de personajes mexicanos que representan nuestra sociedad. Va el Chapo Guzmán. Va el Chapo Guzmán. Vestido idéntico del Chapo Guzmán, así en la foto donde se busca idéntico y nadie lo detiene. Y entonces todos casualmente, porque en el aeropuerto de Tampico venden jaivas congeladas. Todos compran sus jaivas congeladas. Entonces suben al avión y pasa algo que revive a las jaivas. Yeah. Y las jaivas empiezan a matar a toda la gente. Así, mira, oyen. Como las garritas. Hay una escena en la cual la Amandititita corre por todo el avión con dos jaivas pegadas de los pezones de Amandititita. Y se vuelve la cosa fuertísima. No, ya no les contamos más, pero el guión ya está escrito y registrado. Sí. Nada más está esperando ser filmado. El piloto es Checo Bazaña. Checo Bazaña es el piloto, sí. Oye, las VIP que fueron las azafatas. No, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Las VIP. Es traicionar a los personajes. Las VIP van de VIPs. Van de niñas ricas que estuvieron de compras en Estados Unidos y no había avión de Estados Unidos. Y se fueron a Tampico. Y se fueron a Tampico y de ahí toman el avión. No importa, pero van a ir. Son las primeras a las que matan, ¿eh? No, fueron a ver a su padrino La Quina. A su padrino La Quina, sí, es cierto. Habían ido a ver al padrino La Quina, claro. Que les ayudó muchísimo a sus papás para llegar a sus carreras políticas. Va la Maniguis. Va la Maniguis en el avión porque está trabajando con Ninel Conde, por ejemplo. Cargándole el neceser a mí. Ninel ya aceptó. Ninel es así, pues muy buena gente y muy querida y aceptó. Vamos. Ese proyecto ya está bien hecho, además. Sí. Terminó la primera hora de Dispara Margot Dispara. Vamos a un corte y a un pequeño bloque informativo y Dispara Margot Dispara regresa una hora más a MBS Radio.